¿Tienes frío? ¿Qué quiero quieres? Chocolate caliente, por favor. No, no hay chocolate caliente en Nueva York. No existe. Dana, no. ¿Qué? Firmas de muchas de las elfis. Cool. Ahorita se lo voy a firmar. Chinas locas. ¿Qué andan haciendo? Vamos a Times Square a ver qué boletos de una obra de teatro vamos a comprar. Hoy no hace tanto frío porque son como... Estamos como a 10 grados. There's when we come out. It's my tomorrow. Es mi hija. ¿Mi hija? Ay. Bueno, mucha gente se me queda viendo raro con mi barba azul verdosa. Pues es que, mano, no es normal. Pasó. Oigan, es la primera vez que me subo un metro en mi vida. No. ¡Qué emoción! ¿Compramos de 7 días? ¿O compramos...? ¿Qué hago? Amigos, ya tenemos la tarjeta MetroCard. Miren, aquí está la MetroCard, que sirve para 7 días de metro. Está como medio complejo el metro. La verdad es que yo nunca he entendido muy bien cómo es el metro, ¿verdad? No, el que sabe de esto es Roger y nos está ayudando. ¿Qué se siente que es tu primera vez en el metro? Es muy divertido, nunca me había subido al metro. Hasta habla quedito. Está increíble. Sí, nunca me había subido, la verdad. ¡Hola, mi amor! Hoy él es nuestro guía. Bueno, yo sí me había subido al metro en Nueva York, pero no tanto. Pero es muy sencillo. Es como el de México, que está más complicado. Sobre todo es cuando a viernes de quincena a las 7 de la noche, te invito a que te subas. ¿En serio? Nunca me he subido al de México. Del tubo, se nos pasó una estación. Acá dice exit. Ya estamos de regreso hacia la zona donde están los teatros. Vamos a ir a Bryant Park a tomar como un café, un chocolate caliente, porque hace mucho frío. Pero como estamos perdidos, le pidieron ayuda a un señor que trabaja aquí en el metro y les está explicando a dónde ir. Vamos a ver. When you get to Brooklyn Bridge, you don't leave the station. Okay. You just wait on the same platform. Okay. You're gonna see the number 6 train. 6 train. Vamos a entrar al metro. Ay, no, hombre, ya llegaron los fans. ¡Hola! No, hombre, tenemos un amigo bien famoso. Ya tenemos la tarjeta del metro. ¿Tu tarjeta? No, pues es que si quieres entrar tienes que pasar tu tarjeta. La de Dana no sirve. Dana, es al revés. Así. No, pasa la primera. Así ya puedes entrar. Ahora voy yo. Así, Danita. Y luego ahí te dice que... No. Ay, no, no sirve. Ya. Estamos llegando a justo donde está el muelle para ver la Estatua de la Libertad. Se ve chiquita por ahí. Miren, aquí está. ¿Ya la viste? Me encanta. Pensé que era más grande, me imaginaba
estaba gigante. Nos estamos tomando fotos porque la verdad es que Roger es excelente fotógrafo. Y Dana rompió su chamarra. Oigan, nos lo estamos pasando increíble en Nueva York. Ya está bajando el sol, dejando que el día nos lleve. Si queremos tomar una foto aquí, la tomamos. Y Dana se sigue peleando con su gorra. Lo único planeado del día fue teatro. Entonces en la tarde vamos a ver teatro. Y Dana sigue peleándose con su gorra. Déjame. Roger, qué buen fotógrafo eres, amigo. Yo digo que sí hay una relación por ahí con mi hermana. Roger es como nuestro hermano, entonces todo queda entre familia también. No sé cómo no tiene frío esa niña mostrando pierna y todo. No, sí, sí tiene frío. Lo que no tiene es chamarra. I just want you on my own. More than you could ever known. Make my wish come true. Cántate, mundo de caramelo. ¡Échate agüita! ¡Cállate! ¡En la cara! ¡El rey! ¡El rey! ¡El mariachi loco! Estamos haciendo fotos para Maxim. Mira, mira, mira cómo baila. Esa. ¡Ay, Dios! ¡No, hombre! ¡Mi fotógrafo favorito! ¡Lo tengo grabado! ¡No! Why do birds suddenly appear every time? En exclusiva para el canal. No, Rulé. Lo tengo grabado. Regrésele a donde se dieron un beso. Estoy rojo. Sí, muy. ¿Confirma su relación? Sí, oh, sí, claro, ¿cómo sí crees? Sí, sí, sí. Sí, sí. Rulers, regrésenle al nivel. Y denle wow. A screenshot y súbanla a arroba los rulers. Oye, que es como el cuarto o quinto beso que me doy en el canal, ¿no? Oh, I like the beard. Thank you. This is the green beard. It's really fascinating. Thank you. Man, I love your beard. Thank you. Everybody loves the beard. Yeah, it's the beard. Let's make noise. Nice. Applause. I really love you. Vámonos ya. Te digo, le da pena todo. Todo le da pena. Todo. Ya estamos caminando al teatro, pero creo que antes vamos a pasar a comer alguito porque tenemos hambre. Solo comimos una vez porque pero de la emoción solo caminamos. Todo está cerrado. Todo está cerrado, no sé por qué. Vamos a llegar justo a Times Square y nos vamos a iluminar. No, es la intersección de dos calles y justo en la punta donde se unen está lleno de espectaculares y de marquesinas de todo lo que hay para ver de teatro aquí en Nueva York. Pero la calle es impresionante, tiene las pantallas de LEDs más grandes del mundo, seguramente, y están todo el día y toda la noche prendidas. Y obviamente tener publicidad en esas pantallas es carísimo. ¡Carichime, mano! ¡Carichime! Bien, les vamos a mostrar ahora sí, porque ya estamos llegando. ¿Ven la luz que está en nuestras caras? Esto es solo de pantallas. ¡Una, dos, tres! Ahí está Lion King. Here, queremos comer aquí. Llegó. ¡Hola, amigos! ¿Qué pasó? ¿Por qué nos vamos? ¿Qué?
Está muy lleno. Parece gimnasio. Amigos rulers, como yo estoy grabando para ustedes, nada más voy siguiendo al grupo, pero hemos entrado como a 4 lugares y todos están llenísimos o están cerrados o no hay nada. Miren la fila que hay aquí para comprar algo que no sé qué es, porque tenemos mucha hambre y tenemos que comer antes de ir al teatro porque nos vamos a morir de hambre. ¡No! ¿Qué vamos a comer? No sé, pero me duele el estómago de hambre. Hemos comido solamente una vez en el día. Ya es de noche, no sé qué hora es, pero nada más he comido una vez en el día y yo estoy acostumbrado a comer 9 veces en el día. Oigan, pues terminamos comiendo pizza, pasta y pasta y ensalada. Amigos, ¿qué creen? Ya estamos llegando al teatro. Vamos a ver un musical que Danita quería ver. Miren, se llama Waitress. Aquí están los boletos. Seguramente está increíble esa chica. Yo. Aquí. First door, up the stairs. Second door, outside. Say hello. Say hello. Hi there. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Inside, right up the ya salimos de Waitress, la verdad es que está espectacular, la música vale muchísimo la pena. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, aquí con el frío horrible. Dos horas esperando a Dana. ¿En serio? ¿No vieron la obra? No, aquí estamos parados, así como que en qué puerta va a salir. ¿Dana o el elenco? Dana. No, bueno. Show, les decía, la verdad es que vale muchísimo la pena por la música, la protagonista canta espectacular, es ella. Fuera de serie, es ella. Canta espectacular, la producción es sencilla para lo que vemos ahora en Broadway, pero vale mucho la pena verla, es un musical muy lindo, la pasas muy bien.